Hermano, ¿qué pasó, hermano? A Matías que cogió su cuarto, Daniel Peralta, a Matías que cogió su cuarto, que dice que me dieron 20 mil pesos a mí, que dé la cara aquí, que dé la cara aquí, que yo no le cojo un peso a nadie, además de eso, nosotros no quedamos ruto para allá. ¿Usted es el presidente de la...? Sí, yo soy el presidente. ¿Entonces qué van a hacer ustedes? Porque yo dije que ya desde hoy van a comenzar a conchar para aquí. Aquí hay 50 motoconchos aquí, que viven de aquí, que se ganan el día a día aquí, que no quieren ruta para allá. Pedro Peñaló. ¿Usted es de los solares? Sí, señor. ¿Comunitario? Comunitario. ¿Ustedes quiénes están de acuerdo con la ruta? Estamos completamente de acuerdo con la ruta, porque en verdad la ruta se necesita, aunque le afecte a los motoconchos, pero a los moradores de los solares le afecta más, porque tienen que salir de lo último a pie, hasta aquí afuera, o a coger un motoconcho, o a volver un motoconcho, ¿me entiendes? Entonces, lamentable el caso. Lo necesitamos. Prácticamente Núñez Díaz, mira, debido al temor tienen los comunitarios con los motoconchos disfrazados de motoconchos, que son atracadores. Las damas, las niñas, las mujeres, tienen temor a un horario montarse con los motoconchos, ya que el sector motoconcho está casi el 80% sin prestigio. Ya las damas se montan en un carro de concho porque entienden que hay más seguridad. Bueno, su nombre. José de Carmen Quiró. De la directiva de la Ruta F. De la Ruta F, sí. Explique su planteamiento con relación a eso. Nosotros tenemos una aprobación a más de 10 años para allá adentro. Y ahora la comunidad está exigiendo que nosotros entremos. Porque se le está pagando 200 pesos en motoconcho de allá adentro. Y toda la Junta de Vecinos se nos ha acercado que entremos para adentro. Porque los motoconchos deciden todo, pero también nosotros tenemos que darle un servicio a la Junta de Vecinos para allá adentro. El Menorriel está ahí, nosotros no podemos el Menorriel. El desarrollo no se le puede atacar a nadie.